Hablamos de la Federación de Docentes que continúa en paro indefinido y hoy tendrían un ampliado para determinar más acciones. La medida y la determinación de la Asamblea, la Federación está haciendo cumplir a cabalidad. Esa medida es pedir ante el Consejo Universitario esa demanda de los docentes extraordinarios para su titularización, para que se pueda dar paso e inicio a la carrera y escalafón docente. Todos están en paro. Que uno u otro, por alguna excepción, quiere pasar clases o lo está haciendo, obviamente es como cuando uno tiene una ley, ¿no?, que determina qué se debe hacer, pero hay siempre uno que otro que no está de acuerdo con ello y transgrede la norma, y por lo tanto tendrá que tener una sanción. Pero no nos preocupa aquello, porque en realidad todo está parado. Que pase uno, dos o tres de los 1.800 no significa absolutamente nada. El conflicto ha llegado a iniciarse hace más de un mes, pero de paro efectivo, paro indefinido, tenemos 12 días, 13 días, o sea que no, tampoco es un tiempo muy largo. Para la clase de solución que se quiere generar, es un paro que realmente es justificado ante la comunidad universitaria y a la sociedad, porque queremos una mejor educación para sus hijos, nuestros hijos, y realmente para que a los docentes se los reconozca por lo que hacen. 13 días tendríamos que aumentarles. En vez de acabar el 19 de diciembre, acabaríamos la primera quincena de enero. Eso no creo que sea tan importante, una vacación, como darle una solución estructural a la vida universitaria. Gracias por continuar con nosotros. Continuamos con más información. Nos encontramos con Alejandro Mostajo, él es ejecutivo de la FUL de la Universidad Mayor de San Simón. Alejandro, gracias por la entrevista. Preguntarte, ¿qué es lo que está pasando en la universidad y cuál es la problemática que gira en torno a la titularización de los docentes? Bueno, primeramente agradecer la invitación a TLC. Realmente uno reacciona indignado como... al escuchar las declaraciones precisamente de uno de los dirigentes de la Federación Docente, de que con este paro ellos estarían buscando mejor calidad en la educación. Y bueno, yo no sé de qué mejor educación se puede hablar cuando se está planteando que los docentes entren a la titularidad mediante el pisoteo de nuestro reglamento, de nuestro estatuto, que se traduce en adquirir la titularidad sin exámenes de competencia, sin concurso de méritos y sin la evaluación principalmente que hacemos los estudiantes, ¿no? Así, sin duda, más bien lo que hacemos es pisotear precisamente los objetivos de la universidad y su academia, lo cual obviamente estamos rechazando como estudiantes. Rodrigo, tú sabes, si le preguntas a un chofer de taxi si ha dado examen para conseguir su brevet, te va a decir que sí ha dado. Y si quiere ascender a categoría B, también tiene que dar. Lo mismo para C. En la escuela, los profesores para ascender de categoría dan examen, en los militares, en los policías, en todo lado. Es el examen y los conocimientos lo que debe ponerse en cancha para ascender de categoría. Y es realmente vergonzoso que en la universidad, que se supone que están los intelectuales de Cochabamba, se corran del examen de competencia y nos plantean la titularización automática, lo cual sin duda va a dañar los objetivos académicos de la universidad. Y bueno, nosotros calificamos este paro realmente el paro de la vergüenza, y que sin duda debemos pedir más bien disculpas a la población cochabambina por semejante planteamiento que viene de los docentes de desprestigiar la universidad y sus objetivos que tiene de formar profesionales, ¿no? Bueno, Alejandro, en la anterior nota observamos que una autoridad decía que es un paro justificado y que se iba a terminar clases en la primera quincena de enero. ¿Qué opinas respecto a eso? Bueno, seguramente desde su comodidad para ellos es muy fácil hablar de aquello, porque ellos, tal como van y el mismo comportamiento de nuestro rector, que no hace absolutamente nada, van a ser 2 semanas de paro, 3 semanas, va a llegar un mes y felices van a cobrar su sueldo. Y los estudiantes son los fregados, los arruinados, los perjudicados. Y obviamente muchos compañeros incluso vienen de provincias a pasar clases, se alquilan un cuarto, e imagínense plantear que se pase hasta enero, todo porque hay estos apetitos de privilegiarse como grupo en la universidad
y que por detrás sin duda están las ambiciones también electorales, ¿no? Porque al año tenemos elecciones a rector y lo que pretenden es a partir de otorgarles estos privilegios de titularización automática a los docentes interinos, tener su voto. Y con tal de saciar ese apetito, hoy están perjudicando a los estudiantes. Y ante esto nosotros ya hemos escuchado todas las propuestas, hemos asistido a todas las reuniones y absolutamente ya no hay nada que discutir. El día de ayer, precisamente en reunión de Comité Ejecutivo, hemos resuelto de la FUL ya no asistir a la convocatoria a Consejo Universitario en tanto no se levante este paro abusivo, ilegal y vergonzoso que lamentablemente ha sido decretado por la Federación de Docentes. Levantan el paro y vamos a ir al Consejo y hablar de lo que quieran, pero ya es el colmo, es grave ya el perjuicio y lo cual obviamente nos preocupa ya de sobremanera. Por lo tanto, también no nos hemos quedado de brazos cruzados. Al momento, Rodrigo, hay 7 piquetes de huelga de hambre de estudiantes en la universidad que precisamente están pidiendo el reinicio inmediato de las labores académicas. Es un pedido común. Es un pedido común. No hay estudiante que esté en contra de este paro vergonzoso o del planteamiento que nos hacen los dirigentes docentes. Ningún estudiante está de acuerdo con que el docente quiera entrar sin exámenes de competencia. Y la misma población, ¿no? Cuando nos subimos a un micro, cuando nos subimos a un taxi, nos dicen realmente es una vergüenza. Hasta yo como chofer he dado examen. ¿Cómo es posible que esos supuestos intelectuales hoy le tengan terror al examen, ¿no? Ahora, debemos denunciar esto, Rodrigo, de que la planilla mensual del pago de docentes en la universidad es 16 millones de bolivianos. Ya van a ser 2 semanas de paro y prácticamente se estaría pagando 8 millones de no trabajar, de absolutamente nada, lo cual ya es un despilfarro de recursos, es malversación. Mire, en el pasado conflicto nosotros para conseguir demandas realmente modestas como curso de verano que le cuesta a la universidad 3 millones de bolivianos, conseguir internet, wifi, 1 millón de bolivianos al año, hemos peleado, nos hemos tenido que entrar en huelga, tapiarnos, movilizarnos, perjudicar incluso a la población con nuestras demandas, y hoy se derrocha así nomás 8 millones, lo cual es ya indignante y no estamos dispuestos a permitir. Estamos pidiendo además de que el rector proceda al descuento de todos los docentes faltones, porque además hay un 50-60% que ya está pasando clases en las facultades más grandes como tecnología, humanidades, y bueno, mientras unos pasan clases, otros no pueden estar ahí en el café docente tomándose un café, oyéndose a sus casas o haciendo turismo, y eso no lo podemos permitir. Bueno, agradecerte, Alejandro, y hay que recalcar, ya son 2 semanas que los estudiantes de la Universidad Mayor de San Simón están siendo perjudicados. Continuamos con más junto a Telemañana.